Corea del Norte presenta su tanque Armata. Corea del Norte presentó una serie de nuevos sistemas de armas que van desde misiles balísticos de alcance intercontinental hasta sistemas de radar móvil diseñados para la defensa aérea. Una de las adiciones más notables al inventario coreano fue una clase de tanque de batalla recientemente introducido, que difiere significativamente de los diseños anteriores y tiene una nueva torreta mucho más angular y nuevos sistemas de protección activa. Corea del Norte ha estado fabricando tanques durante más de 40 años, siendo el primero la plataforma Chunmoo, que se basó estrechamente en el diseño soviético T-62, pero evolucionó para desplegar capacidades muy superiores. El tanque se benefició de las nuevas tecnologías de ingeniería inversa de los diseños soviéticos del T-72 y llegaría a integrar telémetros láser modernos, escudos de brazo, misiles de superficie a aire y blindaje reactivo explosivo avanzado. Lanzadores de humo, mangas térmicas para el arma principal, blindaje compuesto, una computadora de balística y un conjunto de control de fuego integrado más avanzado también se agregaron como adiciones posteriores, junto con un nuevo motor más potente de 750 HP y sistemas superiores de estabilización, colocándolo tecnológicamente a nivel de pares con diseños de finales de la era de la Guerra Fría. El último conjunto de mejoras incluyó cámaras termográficas, un nuevo sistema de control de fuego, una nueva armadura compuesta con placa de goma, un chasis alargado, nuevos misiles tierra-aire, un cañón de animalisa más potente de 125 mm 2 a 46, que reemplaza al cañón original de 115 mm, un sistema de expulsión de proyectiles y un cargador automático. Estos han servido para aumentar considerablemente la potencia de fuego del tanque, así como su capacidad de supervivencia y el conocimiento de la situación de sus tripulaciones. Aunque el Chunmoo evolucionó a un diseño sofisticado, no ha aparecido en los desfiles militares coreanos durante algunos años, habiendo sido eclipsado por el Pokpuno, que era un diseño mucho más sofisticado y único. Las variantes iniciales del nuevo tanque se beneficiaron del acceso a las tecnologías de guerra blindada soviéticas más avanzadas, a las que Corea del Norte obtuvo acceso mediante la compra de una pequeña cantidad de tanques T-80 a principios de la década de 1980 para su estudio. El tanque se optimizó aún más para las operaciones desde el terreno montañoso del país, y se cree que se benefició de las lecciones aprendidas al probar el Chunmoo en combate después de que el tanque más antiguo se enfrentara a la armadura soviética moderna durante la guerra Irán-Irak. El Pokpuno utiliza una armadura compuesta avanzada, un potente motor de 1500 HP, lleva dos lanzadores de misiles tierra-aire, dos lanzadores arma anti-blindaje, dos lanzagranadas, una ametralladora antiaérea KTV pesada, una ametralladora coaxial y cuatro granadas de humo. Su cañón de animalisa 2 a 46 de 125 mm es el mismo que el del tanque de batalla ruso T-90. El Pokpuno también cuenta con capacidades limitadas de lucha nocturna que incluyen sensores infrarrojos, un telémetro láser y un reflector. Con el tiempo, se han agregado armaduras reactivas y tipos de municiones adicionales para mejorar la capacidad de supervivencia del Pokpuno. Hay muy poca información disponible sobre el tanque más nuevo de Corea del Norte, pero el hecho de que reemplazó a la ya formidable plataforma Pokpuno durante el último desfile militar indica que el diseño probablemente sea muy formidable. Es probable que el tanque use muchas de las mismas tecnologías que las variantes posteriores del Pokpuno, pero en un chasis más formidable que tiene un mayor potencial para incorporar actualizaciones en el futuro. También existe una posibilidad significativa de que el nuevo tanque se beneficie de las tecnologías compartidas por la vecina China o Rusia, tal como se ha especulado ampliamente sobre el nuevo misil balístico táctico KN-23. Aunque hay poca evidencia más allá de la especulación para probar esto. Basado en los precedentes establecidos por los programas Pokpuno y Chunmoo, es probable que el nuevo tanque de Corea del Norte también esté muy optimizado para la guerra de montaña, proporcionando una ventaja para las guerras en la península de Corea sobre diseños de tanques como el M1 estadounidense o el K2 surcoreano, que están diseñados para terrenos mucho más planos. La presentación del nuevo tanque es un indicador probable de que el Pokpuno ya está fuera de producción, y probablemente se eliminará gradualmente de más y más unidades de primera línea, como lo fue el Chunmoo de principios de la década de 2000.
Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.